Nos encontramos en ese momento en el laboratorio de producción vegetal, ubicado en el Centro de Investigación Estiva y Tata de Corpoica. En este laboratorio lo que se hace principalmente es micropropagar material vegetal con unas características deseadas de acuerdo a los requerimientos de los investigadores y los agricultores. En este laboratorio se hace investigación básica en cultivo de tejidos. Entonces, por ejemplo, se hace rescate de embriones, se hace embriogénesis somática y micropropagación y conservación y mantenimiento de bancos de germoplasma in vitro. La importancia de este laboratorio radica en que los investigadores, por ejemplo, si ven que tienen un material vegetal con unas características deseadas, por ejemplo, gran producción o que son resistentes a alguna enfermedad o alguna plaga, ellos nos entregan un material con esas características y nosotros les estamos devolviendo 1,000, 2,000, 10,000 plántulas, el número que deseen, porque por medio de este laboratorio lo que hacemos es generar clones con esas mismas características deseadas por los investigadores para llevarlos al campo colombiano. Les hacemos la invitación a estudiantes, agricultores, investigadores para que vengan acá al Centro de Investigación Estiva y Tata y conozcan el Laboratorio de Producción Vegetal, además de que pueden acceder a los servicios que prestamos en nuestro laboratorio.